¿Qué onda, gamers? ¿Cómo están? Ya estamos aquí otra vez, mi Robert Saya. Ya que andamos. Yo soy Axi, arroba Axi Studios, y hoy traemos noticias fregonas de que filtraron fotos de Peach y ella dice, me siento como una Peach. Sí, con B. Y también de la película de Minecraft. Ya es que habían dicho que van a sacar película, y de la de Tetris. Pero viene en HD, no. Porque con, para apreciar va a ser, los gráficos. Va a ser 4K y va a ser Minecraft v Tetris. Sí, pues hay en HD, porque si no, no se van a apreciar bien esas aristas de los polígonos bien definidos. Y pues ya estamos aquí, mi Robert, con la octava emisión ya. De video podcast. Gracias a los que nos han aguantado, los que nos empiecen a ver. Que vean los anteriores, ¿verdad? Pues sí, a lo mejor repasado. Ya son noticias que pasaron, pero el chiste es el relajo que echamos. Se ve un rato con las babosas. Con las troleces que damos a toda la gente y entre nosotros, que nada más nos la pasamos peleando. El señor y yo. Es que mira, Robert, es una frase que yo escuché de un pariente mío, de Aristóteles, que dice, cuando dos individuos piensan lo mismo, uno de ellos sale sobrando. ¿Qué tal, mi Robert? Sí, pues por ahí dicen que la diversidad está el gusto, ¿no? Ahí eso es, y es para que nos vean más gente. O sea, ¿sí? A lo mejor muchas no piensan, no, también no son, no decimos, este juego es malo, no, porque es que imagínate qué aburrido, ¿no? Que salgamos los dos diciendo lo mismo. Entonces que lo haga uno nada más. Se entretienen ahí viéndonos pelear nada más. Te dejo ahí, ahorro la avenida desde mi casa acá a grabar, pues, si vamos a decir lo mismo, ¿no? Pues qué caso. Entonces, pues, sí, pues ahí espero que se diviertan con nuestras burradas y que con las notas que a lo mejor muchos no tienen chance de estarlas viendo. Uh-huh. Y pues nosotros tratamos de juntar el material. De pasárselas rapidito aquí en un ratito, sí, todo lo de la semana en rapidito, una hora que nos aventamos. Pero es que todo lo de la semana. Es que es todo lo de la semana cuando no nos completean, ¿qué? Nos dio la enfermedad del Sammy, sí, ya sí, los gremlins también. Los gremlins. Luego Squaresoft nos bloquea. ¿Quién más nos ha bloqueado? Ahora creo que Sega. Creo que fue Sega con el pasado, a lo mejor muchos no pudieron verlo, pero ya está activado. Nos tumbó un rato ahí el video del YouTube. Y bueno, mi DJ, ¿qué tenemos? ¿Cómo dice rápidamente? Pues empezamos con que Xbox One fue la más vendida en todo. No. PlayStation. Quisiera Microsoft, pero no. Nomás porque se saca la espina con su. Para eso compró el Play, nada más para sacarse la espina. A ver, vamos. Ok, no, pues Play 4, para variar, fue otra vez la consola más vendida en Estados Unidos. En Japón también es el primer lugar de ventas en consola casera, porque en Japón el 3DS es. Es ahí. Sí, es que Japón es otro mundo. Es como Nintendo y las demás consolas. Sí, así también es Japón y el resto del mundo. Sí, es Japón el resto del mundo. Posiblemente y el resto de Europa, pero no. Europa ya también han cambiado mucho sus gustos. Antes estaban mucho a lo asiático. Europa es bastante. Porque era lo que le llegaba, ¿no? Antes cuando no había. Europa es bastante Nintendero, fíjate. En Europa hay mucho Nintendero ahí. Deportes y son todos Sega. No, pero por ejemplo, en lo que es Inglaterra y Alemania, Nintendo es muy fuerte. En España sí. Si era muy fuerte Sega en España. Pero desde que Sega dejó de hacer consolas, como que se quedaron. Es que Sega se quedó como ahora. Como ahora Nintendo, ya ves que ya no distribuye aquí en. Se quedó ahí entonces. En Nintendo distribuye. Sí, pues, está muy chido tener Itochu. Que te regalaba tus medallitas. Desde el principio, cuando era Seito. Seito. Luego se convirtió en Itochu y después en Gamelo. 89. Cuando le dijeron al Gus, háganse la Club Nintendo. Es que hacer un folletito. Para las tiendas de Seito. Ajá, y lo distribuían ahí en las tiendas de México. Porque él y Pepe Sierra son publicistas. Y les dijeron, oye, no, ellos hacían las campañas. Un volantito, hazme un volantito porque voy a traer una cosa que es que el Nintendo. Y ellos ya eran bien picados del Intellivision. Sí. Y ya habían recién pagado su Nintendo y su Zelda. Que hay ese bus que no sale de su Zelda. Por algo es el Master. Mis respetos, Gus. A él sí, Sensei, lo respeto, él sí jugó Mario Kart Wii. Pues no me consta, pero yo creo que sí. Que los hacen quedar mal en los versus. Bueno, a ver, mi rol. Pues sigue. Pues, para variar, el Play 4 sigue siendo la consola más vendida en Estados Unidos.
por ahí un analista había sacado que decía que esta vez sí. Xbox One sí había superado en ventas al Play 4, que por los paquetes con el Madden que habían sacado y un paquete que sacaron donde regalaban algún juego. Cosas muy incluía. Gringas, porque como hemos dicho también, que le bajaron el precio, le quitaron el Kinect, y eso son cosas bien gringas allá. Consumen juegos de americano, consumen juegos de béisbol. Los de béisbol son. No son como aquí en México que nada más FIFA y fútbol. Sí, FIFA, es pan bolero aquí el asunto, ya sabes. Sí, y allá como tuvo esto. Yo tengo mi Madden que nadie me lo ha comprado. Dilo abierto. No, no lo abierto porque lo quiero vender. Voy a hacer reseña y cerrado. No, nadie me lo ha comprado, lo quiero vender, por eso lo tengo cerrado. Pero por nadie, yo creo que sí lo va a tener que abrir para hacer la reseña, porque aquí no muy pocos les gusta el tochito. Entonces, pues sí, en Estados Unidos ya salieron los números oficiales y se demostró que no, que volvió a superar. También ahorita, perdón, para comentar que la guerra es entre Xbox y PlayStation. Sí. O sea, ahí, en Japón, Nintendo es el mejor. Sí. Y a lo mejor en muchas partes del mundo, pero ellos como que tienen su nicho. Y sí. Yo siempre voy a comprar mis juegos. Y todos los que tienen su Wii U van a comprar Zeldas, Mario Kart. Es que fíjate, o sea, en realidad Nintendo no está en guerra ni con Microsoft ni no, con él está acá en su onda, sí. Porque Nintendo es esa parte, o sea, sí, ellos tienen sus propios juegos, su propia consola. No censuren. Y los que se están peleando ahorita, porque pues en realidad los que se están dando los agarrones con los juegos es Microsoft y Sony, que son los que están compartiendo títulos. Entonces ahí son los que se quieren quedar con la gente que juega sus juegos. Pero si te fijas, es lo que no perdura. Por eso también tronó el ColecoVision. Tantas computadoras que había, el Atari. Es que si muchos tú tienes como clones, pero de otra compañía, y jugabas Pac-Man. Sí, lo mismo en todas las consolas. Y esos son los que traen. Y eso es lo malo, porque por ejemplo, si tienes lo que comentábamos el otro día con lo de la guerra de definiciones. Si te sacan un juego, vamos a decir que te sacan The Evil Within, y en una consola corre a tal definición y a más frames, pues obvio que no te vas a comprar la versión que corre más feito, te vas a ir por la mejor versión. Eso le está echando muchísima tierra al Xbox, es lo que lo ha tirado. Pero estos cuates, los de Ubisoft, dijeron, no, miren, vamos a sacar Far Cry 4 y va a estar, procuraremos, que se esforzarán y que quién sabe qué, por hacerlo en 1080 en las dos consolas. Una cosa que no tiene el Xbox One, o sea, no es de que no pueda correr en 1080, sino que también por la estructura y por la programación, es muy difícil para los programadores hacer. Y ya dijimos también lo huevas que son los mendigos programadores para hacerlo. Es que el secreto del Xbox One es que la memoria de Sony es más rápida, y eso le da una ventaja a Sony en el momento de la programación. Pero más sencillo para los programadores, lo hacemos en 1080. Lo que lo hace difícil al Xbox es que para compensar la velocidad tanto de la tarjeta de video, que es más poderosa la de Sony, y que el RAM es más poderoso el de Sony, para compensar le metieron ahí 32 megas de SD RAM, que es una memoria súper rápida que tiene ahí, pero es una cosita insignificante de memoria. Pero esa memoria es de acceso prácticamente instantáneo. Entonces, si los programadores explotaran esa memoria como Microsoft les ha dicho que lo hagan, podrían igualar el desempeño del Play 4. Y que no le vaya a pasar como al Saturn. Uno de los fracasos también del Saturn fue porque tenía dos procesadores. Sí. O sea, ¿te imaginas en ese entonces tener dos procesadores? Ay. Y para los desarrolladores tenían que programar en paralelo. Para que un procesador maneje una cosa mientras el otro se anda programando, que son... Sí. Lenguajes estructurados. Y esa es ahorita. La ventaja para los programadores es que como los dos usaron prácticamente el mismo CPU, que es el mismo chip, la arquitectura X86, es una AMD de 8 núcleos, es la misma arquitectura. Y es que Microsoft, yo creo que ahorita ya va a poner, oye, no, pues si te estoy dando las cosas, pues, sí, aplícate tantito, no le han hecho ganas. Ten una lana o algo, no sé qué van a hacer, pero tienen que hacer algo. Es que de que puede, porque mira, tú ves Forza Horizon y ves las gráficas que te maneja, están muy bonitas, pero es el equipo de programación de Microsoft que le sabe todos los truquitos a la consola, y los third party pues no se van a meter, como decimos, en la complicación de, es que para esta consola le tengo que ajustar aquí, uno aquí, para aquí, todos. Hago la versión más general posible. Sony porque les sale
para dar su mochada, sí, no, oye, sí, yo quiero sea, ofrecer algo por más menos chido. Para que utilicen el touchpad. Tengo que hacer centro, diferencia, sí. Órale. Sí, y quiero que y me también por eso se rajan en el Wii U. En el Wii U, porque tienen que reprogramar el juego, sí, para aprovechar el pad y les da flojera. Ponerle el mapita acá. Es prácticamente reprogramar todo el juego. Entonces eso es lo que le ha tumbado ahí bastante gente ahorita a Xbox, que no llegan a aprovechar el potencial de la consola, pues porque los programadores les da flojera optimizar el juego para usar ese chipsito de memoria que trae ahí. Pero pues bueno, ya es cosa de que Microsoft se ponga las pilas también en presionar a sus compañías que trabajan con ellos, que Sony presione a los que trabajan con ellos para que digan, oye, yo quiero en mi consola la mejor versión del juego que me puedas dar. Igual que Microsoft le diga a la misma compañía, oye, yo también quiero en mi consola la mejor versión del juego que me puedas dar, y no me saques algo genérico nomás ahí con un parchecito que acá en Sony le sube a 1080 y me las deja acá en 900. Entonces, pero en Wii U también nadie quiere desarrollar, o sea, ya sí, también de los entonces, que los hacen las cosas locochonas, dijeron, no, ya sí, nada. Se salen, pero fíjate que pues ahí el Wii U, como decimos, pues ese prácticamente... Es que mira, él no creo que... Es que Wii U se me hace que ha tenido muchos errores. Uh-huh. El primero que se me hace muy grande fue, ahora le va a ser el Wii el nombre, o sea, la mercadotecnia es lo mismo al día de hoy, que piensan que la tablet es el Wii U. El día de hoy, no, todavía hay gente, quiero, mejor me compro el otro de 1,000 pesos. Exacto, todavía al día de hoy yo he visto gente que cree que el Wii U es la tablet y es un accesorio para el Wii. Creen que es nada más la tablet y que es un accesorio que se conecta al Wii antiguo. Que no es la nueva generación de consola. No, el Wii U pues es una consola nueva completamente. Es retrocompatible y te corre los juegos de Wii. Pero o sea, es una consola independiente y mucha gente el día de hoy todavía sigue pensando eso. Yo los he visto en las tiendas que llegan y preguntan, oye, ¿y entonces con esta se la pongo al Wii antiguo y ya funciona? Y no. O que andan buscando la tablet por separado, sí, porque piensan que se la van a poner a su Wii. Sí, creen que es un control. Son ahí muchas cosas que chinchero, ahí le andan echando también mosca fuera de Japón. Fuera de Japón siempre, yo creo que siempre va a ser de los reyes, porque también... como estos, los de Sony son japoneses, sí, también Japón. Los apoyan y pero sí son muchas cositas que, joles, de hecho simplemente hay en y Japón y Nintendo, muchos batallamos de que dijimos, ching, hay un poquitos juegos, y ahorita tenemos en Wii, pero hay 10 juegos que son excelentes, o sea, que son muy buenos, que tienes para cotorrear con tus cuates, para jugar tus juegos y que son juegos que no te fastidias, por ejemplo, como otros juegos que los juegas 2 semanas y ya, sí, lo acabas y ya no lo vuelves a hacer. Es lo que también hablábamos de nuestro fastidio por los FPS. Sí, por ejemplo, no es que tengamos nada contra los que juegan FPS. Pero como que ya sobreexplotaron demasiado. Ya necesitamos. Todo el 360 fueron FPS. O sea. Y te digo, también porque estamos ruquillos, mi Robert. Porque imagínate, ahorita un chavito le pone así, órale, sí, y el quieren puro FPS. Y quiere otro Halo, y ahora el otro Halo. Les pones algo que no sea un FPS y se quedan así, como que, ay, ¿a qué hora disparo? Después de Grand Theft Auto San Andreas, ya todos, el Grand Theft Auto San Andreas de 360, quiero el Grand Theft Auto San Andreas del Xbox One, quiero el Grand Theft Auto. Sí, quieren la misma fórmula. Pero van a crecer ellos también, sí, también. Y van a necesitar. Y los juegos van a ir cambiando. Y que propongan. Y te digo, y ahorita, por ejemplo, ahí en Japón, pues, sí, lo que decimos, por ejemplo, ahorita Nintendo en ventas, el día que salió el nuevo 3DS, la versión mejorada, el primer día vendieron así, del día que salió al día siguiente, se han vendido arriba de 230 mil unidades del 3DS, o sea, en Japón, para los que digan que Nintendo no vende, no han visto los números de ventas. Pues es que hay como 300... 800 mil millones de habitantes. Entonces, o sea, muchísimo más gente de Limón que fuera aquí. Sí. Pero mira, por México, ejemplo, tío, sí, allá las portátiles son muy fuertes. Sí. Son muy fuertes. Y en general, para todos los que digan que Nintendo no vende, por ejemplo, Mario Kart 8. Mario Kart 8 tiene casi 5 millones de copias vendidas. Luego cuentan también las digitales, ¿no? Sí, ahora las cuentan todas. Destiny, la mitad de las copias vendidas fueron digitales y las están contando ahí de los 10 millones de copias vendidas. Ah, pero también donde salieron las cifras de eso, de lo de las ventas, o sea, cómo van ahorita las ventas, también viene el número uno y es Destiny. ¿Pero en cuántas consolas se vende Destiny? Sí, pues se hacen un chorro, también los Marios y todo eso, las solo se venden en el Wii U, entonces 5 millones de es Mario. Como gringo este análisis, porque sí, en segundo lugar es un NFL, es que luego también trae sus listas de Japón, padre.
Ahora ya, ya fue una gringa, pero sí, sí, se ve luego. FIFA's Madden. Los Madden de FIFA. En el cuarto, ahí está. El NHL, el de hockey. Smash. El Super Smash, fíjate que el Super Smash, este, de hecho, este, lleva más de 750 mil unidades vendidas en Estados Unidos. Nada más. Minecraft, pues los sí, Sims, este, que esos Sims también, esos son bien está fuerte, adictivos. Está fuerte ese juego. Es que son bien adictivos. Yo nunca me sedujo. Pero por decir que el uno lo jugué. Yo era el que estaba en las computadoras y jugaba. Y luego ya me iba a dormir. Y ahí me desperté una vez en la noche por un vaso de agua. Y bajé y dije, ay, ¿quién está ahí en la cochera? Porque ahí tenía mis compus. Y estaba mi hermana jugando Sims. Saludos, sí, hermanita. Era bueno eso, el de los Sims. Era, no, es que son muy adictivos. Yo ya no jugué el 2 y 3. Y aquí, ¿quién habla de los Sims? O por decir, es que cada país es un mundo. Es cierto que en México como que no hay tanto PC Gamer. Y la piratería, no, la piratería nos afecta un chorro. Y los PC Gamers mexicanos también son muy de shooters también. Sí. A jugar también los Call of Duty. Pero ni creas, no, ni creas. Ya ahorita ya juegan bastante con la plataforma de Steam. Ahorita con Steam, porque yo digo, no, pues 100 pesos comprarme un Arkham, cosas así. Eso fue lo que ayudó mucho, las promociones. O sea, yo me digo, ¿para qué me compro 5 discos mal grabados piratones? Ajá. Mejor me los compro en Steam y me vale lo mismo. Y fíjate que, bueno, pero la mayoría de los que jugamos ahorita en PC también ya somos de los más granzones. Y eso los nunca, chavitos son de consolas. Lo de Steam nunca se va a caer, sí. Como 360, ¿qué me estabas diciendo de 360? Para que ya no compren en los digitales, en ya los digitales de los ya Play 3 ni de 360. Ya no tiran su lana porque Microsoft ya dijo que en el 2016 se cierran los servidores de 360. Entonces, si no está funcionando el servidor en línea, de hecho, si tú tratas de jugar offline con tu consola, sí, te dice, no se puede conectar al servidor para validar la licencia. Entonces, cerrando el servidor, chavos, adiós a todos sus juegos digitales. Por eso mejor cómprense sus jueguitos. Porque Nintendo sí lo deja. O sea, ya no te puedes conectar a jugar en línea. Pero la tienda. Ajá, la tienda sí, está abierta. La tienda. Entonces, mientras esté abierta la tienda, por ejemplo, ahorita de Wii te puedes meter y jugar cualquier juego de Wii porque está ahí abierta la tienda. Sí, yo bajé hace poquito el Paper Mario. El Paper Mario de 64. El código, el Club Nintendo. Yo también lo bajé de Club Nintendo. No nos banean Club Nintendo si estamos en Estados Unidos, de veras. Aunque yo les tire a veces a los Nintendo. Sí, estamos de veras en Estados Unidos. Aquí tenemos el palero mayor. Si quieren, llévenselo. Yo debería tener. O al programa Misión Gamer o algo así. Ahí va que te vayas, ahí también les gusta mucho Nintendo. Uno donde salió un perro que creo que salía más. Chacho, ya por ahí lo tenía, ya me lo tiré. Un perro que salía más en pantalla que el chavo que presentaba. Sí, ya fue los debut y de televisión, así que ya. Y bueno, pues ahora Nintendo presentó los faceplates. Es lo que yo decía de mi frustración. Ahora que dijeron, no, pues ya tienen temas. Porque así, temas y son 10. Y unos así como de nada más de figuritas. De colorcitos. En Japón salieron muchísimos. Así de juegos que ya tienen y que van a salir. Allá siempre les dan. Y el 3DS se le quitan las tapitas. Ajá, las carátulas. Las carátulas. Sí. Eso está muy chido. Las gafas. Entonces yo le voy a como la del Play 4. Ya ves que al Play 4 le puedes quitar la faceplate que tiene la. Ya dijeron que van a sacar. Esa era la idea desde el principio, por eso la hicieron así. Nomás que, como todo lo de Play 4, como que los carrerearon mucho. ¿Verdad? Sí. Ya, saca la consola, saca la consola. O sea, es que es la pelea ahí. Y como que le pensó, pues dijo, no, pero verga, que cómo le va ese extra. Y ya lo sacaron. Pero esa era la idea desde el principio. O sea, esa parte es intercambiable para que tú le metas ahí otras cosas. Sí, que ahí los estamos viendo y son muy ad hoc con los temas. En el Tokyo Game Show, por ahí de los videos de los que fueron nuestros corresponsales que mandamos ahí. Ahí nos hicieron videos y ahí se ven en los stands, venden faceplates de Play 4. De Play 4. Por ejemplo, los de en Square, en el stand de Square, vendían faceplates de Final Fantasy, de muchos juegos. Bueno, luego se tardan muchas de esas cosas de llegar. De Capcom vendían las de Biohazard y así, tenían faceplates ahí para ponerle al Play 4 de dos colores y sabores. La máquina y pues sí, bueno, ya salieron esas. Tuneame la consola. Esas faceplates para el 3DS, que son para que, por decir, compres tu tema. Sí, y le pongas ahí. Sí, son. Hasta funditas también, además de la faceplate, te venden ya funditas. Y en Japón tienen sus funditas y todo. Y ahora que estabas diciendo del Smash, filtraron, ¿no? Una imagencita, creo que fue este cuate, el sí, él filtró la imagen.
ahí les muestro. Sí, Sakurai, este. El Sakurai mostró una imagen. Es que le dije, como que estaría bueno que pero nos dieras un. Le censuró, no hay una tosilla. Sí, le dije, estaría bueno que nos dieras un teaser de qué es lo que nos estás preparando. De lo que nos para, espera. Para, y me dijo, ¿tú crees? Le dije, no, sí, la verdad, sí, este. Yo te autorizo, ya hablé con Miyamoto y nos dio luz verde de que podemos. Porque yo me voy a esperar el de Wii. Sí, sí, la verdad. Este, porque también, es que yo soy muy chocante y. Yo no creo romper mi análogo, no, porque nunca voy a estar dando los palancazos. Sí, no, nunca voy a estar dando palancazos. Como de chavito, digo, no, desesperado. Okay. Que tiene cosas distintas que ofrece la versión portátil, que eso está muy chido. El modo ese de historia. De historia que trae aventura que no va a tener el de Wii. Sí, que dijeron que no. Aunque a lo mejor igual lo hago por ahí. Con de esa vez, ya como ya le enseñaron a vender a Nintendo. Como lo dejan ahí un medio año, pero a lo mejor como que en un DLC ya sale para que se lo agregue. Ya no vendas DLC Nintendo, yo creo. También de este de Zelda. De Zelda. Ya pero si te fijas, los DLCs de Nintendo todavía no caen en lo chafa de, por ejemplo, de EA, de Activision, que sí es una vil robadera. Por lo menos los DLCs de Nintendo te sí, dan eso más. Sí, este, eso sí. No, pero es que te sacan más valor por sus compras. Una misión, lo otro. Ajá. Y misión es aquello. Misión, sí, y luego ya no. Te venden los tres. Las por ejemplo, el DLC de Mario Kart. El DLC del Mario Kart. Este, tenemos ahí este 8 pistas nuevas, que es prácticamente lo que te habían dado. La moto Epona. La moto Epona, que te van a dar la. Se llama Master Bike. Ya. Ah, sí, Master Bike, soy Epona. Ya dije, ay, es Epona, está chida. Que ya también este, Aonuma dijo que esperaba en algún momento poder usar la Master Bike en algún juego de Zelda. Que se convirtiera. Es que, por ejemplo, hay partes donde quedaría, ay, no, por ejemplo, este chido. En el Skyward Sword. No sé si te acuerdas las partes que ibas como a las minas y que yo tienen como tecnología, no puedes falló en la vida. Creo que hasta Twilight. Bueno, hay una parte donde vas como unas minas y en esas minas como que cuando activas la piedra del tiempo, ajá, todo vuelve a la vida y usaban como tecnología, tenían como tecnología avanzada. Entonces como que ahí se justificaría un vehículo así tipo una moto, estaría interesante ese concepto ahí. Puros DLC, les digo, también eso se me hace injusto porque en Japón ahí salen un mes antes que aquí, sí, los juegos. Y por decir también con el Hyrule Warriors, con el Mario Kart, con el Smash de 3DS, habían tenido muchos bugs. Bayonetta ya y Bayonetta también tenía muchos bugs y sacan, pero así de 1 giga, 2 gigas parches. Pero ya aquí cuando llega la versión ya sale parchada, por eso también aquí en América. ¿Para qué nos conviene? No lo vemos, sí, no lo vemos tan mal. No como en el de Master Chief Collection, uh-huh, que ya también dijeron. Ah, sí, en día 1 tú. Van a tener que bajar 20 gigas de update. Fíjate que estaba yo checando y creo que se les olvidó poner para los que tienen Telmex de modem de. En 2 días tienen su DLC, chavos. Ahí, para los que tienen su Infinitum de 1 giga de no, mega, fíjate que con el de 3, que es lo mínimo, creo que de Telmex, sí batalla mi hermano. O sea, sí. Si la tienes inalámbrica, uy, no, no se estaba ya noches cargando. Te dura como día y medio la descarga, sí, para completarse. Pero sí, 20 gigas de entrada, día 1, el DLC ahí va a estar. ¿Y lo que decías de ese, del Master Chief Collection? Ah, te digo, creo que se les había olvidado ponerle el multiplayer y entonces, creo que le echaron tantas ganas en la remasterizada de las gráficas que dijeron que el parche de día 1 es casi puro subtext. Ya no remasterice, yo la verdad, sí, no quiero remasterizar. Está bonito ver tus juegos, los que ahora sí te gustaron mucho. Pero y ya quieres algo nuevo ya, también, ¿no? O sea, algo, que propongan algo. Aunque sea el mismo personaje, pero en algo nuevo, o sea, una historia nueva, un juego nuevo, algo diferente y no sé, pero que no sea el mismo juego que ya jugaste y que pues ahora sí que lo único nuevo que te van a dar va a ser las gráficas, porque el juego es el mismo y ya te sabes la historia, ya sabes los truquitos, ya sabes cómo pasarlo todo, entonces como que ya no tiene el mismo sabor. O sea, está padre, pero sí, no es lo mismo, ¿no? Pero pues por ahí hablando de cosas nuevas, de cosas, ajá, innovadoras, fíjate que como que tuvo muy buena recepción el amigo. Además de ese, porque sí, los amigos, sí, además de esos, que sí han tenido buena recepción también, al parecer, pero el Evil Within, el Evil Within. Es que está muy chido
por decir, el, de Shinji Mikami, el arte de sus personajes. Sí, aunque tiene y van todo a sacar, el... van a sacar la, las figuras, sí. Por eso decíamos que los amiibos, pero esas son figuras así coleccionables. Sí, estas son, las, son unos amiibotes. Es que en Japón, en Estados Unidos también acostumbran mucho a hacer esas figuras, y hay quien colecciona esas figuras. No, las tiendas de cómics, ay, pero están muy caras, valen 800 mil pesos, lo mismo que un juego. Sí. Es que ya, por ejemplo, en las tiendas de cómics tú entras y tienen sus vitrinas y llenas de figuras para que pongas en tu casa y, este, y decores ahí tu, tu espacio gamer. Y es que fíjate que están, están chidos, así como cuando decías, cuando identificabas el juego, oh, Resident Evil, los lamedores, los lamedores, ya ves que ese personaje tenía. El que los pone en español. El ¿cómo se llama? ¿Lickers? Los Lickers. Bueno, los Lickers. Y este, y el Nemesis también. Nemesis. El Nemesis decías, ah, está muy chido. Aquí también hay uno que trae, que es de Minecraft, ¿no? Sí. Que trae una caja, que trae su caja. Un cuadro ahí. Y luego también está la, la chava esta que parece como de Laro, pero toda hecha de sangre. Es que es como una caja fuerte lo que trae el cuate este en la cabeza. Sí, ándale, trae una caja fuerte. Es una caja fuerte, púas, como con alambre de púas. Con alambre de púas. Pues sí, parece que tiene uno de Minecraft. Es Minecraft, este estilo gore. Que fíjate que yo soy muy así, oh, ya ahorita ya me he vuelto, yo creo que es la edad. Yo me he vuelto así. Me voy a ir la panza, no, fíjate que yo no estoy. Ahorita lo que jugué que está en descuento es Outlast. Ah, eso también. Ese está bueno, eh. Ese también es está bueno. Está bueno, sí. Ese en primera persona, pero ese fue un PC y sí, era, sí. Oh, oh, esto es el terror, esto sí, es el sí, terror. Está muy nadie bueno, lo sí. Pelaba. Y ahora lo sacaron los de Xbox y Play 4, pues pero. Sabes, sí, pero ya también, o sea, ya no es lo mismo. Sí, ya no es igual. La PC, porque pero fíjate que la. Está muy este, bueno, es de medio. Sí, en la PC, sí, yo lo jugué un poco, ¿no? Lo, ese no estaría lo, bueno lo sacarlo con la camarita de. Imagínate que se te apague la pantalla, que se te ponga en negro y solo con el Wii U para tu pues estaría verdadero. Estaría padre. Programadores, ¿por qué no se ponen buzo? De hecho habían dicho que esa era la idea del pad. Tiene muchas eso, cosas. Sí, eso este, también lo querían hacer con el Play 3 en ese entonces y con el con PSP. El, con el PSP. Con el PSP. Porque querían hacer, por decir, un Gran Turismo y que por decir, aquí estuvieras viendo tu retrovisor. Como el retrovisor desde casa. Y jamás. Como en Mario Kart, ya ves que puedes poner el retrovisor en la pantalla. Hiciera. Lo puedes poner el mapa aquí o el retrovisor, eso, ah, okay. Eso está ándale, padre. Ándale, puedes, sí, poner, sí. Puedes poner tu claxon, pasarle así en el mapa. Pues le ha ido bien a ese Evil Wing, ¿verdad? Tiene muy buenos los juegos de survival, ¿no? Como que otra vez. Y fue cortesía ahí de Guillermo del Toro y de Kojima que, sí, como que ahí hicieron el hype. Hicieron el hype con el, sí, con el teaser ese del partido del trabajo. Sí, del PT. De Silent Hills. Sí, sí. Porque ese, mucha gente dice, es que se llama PT. No, ese era un playable teaser. Sí. Por eso era PT. El juego es Silent Hills. Y que dicen que ni siquiera va a ser así. Sí, juego. Dicen que no va a ser pero, así. Pues, pero yo creo que sí, a fin de cuentas va a tener ya ahí. Ya habíamos comentado más o menos. El otro demo que hicieron de la película conceptual lleva la, sí, misma línea del primero. Sí, sí, entonces, sí, sí, este, yo creo que sí va por ahí un poco la idea. Y ahí eso hizo mucho hype al género otra vez de horror. Porque pues, la verdad, lo que eran los Resident, ya no, los fueron quemando. Sí, este, porque el Revelations ya está, no levantaba. Clock Tower, creo que se llama. Los Clock Siren o Blood Siren. Este, unos muy japoneses. Los, ¿sí? Los, in Fatal, the Dark. Los Fatal Frame también son los Fatal muy Frame japoneses. Y de hecho ese ya está en Japón este, en el Wii U. Sí, verdad, también. Sí, ya está. Ya, o sea, hay muchos que pues aquí no llegaban o nadie peleaba porque seguías Resident. Resident. Pero ya cuando lo fueron haciendo más acción, pues sale un Resident, sale un Silent Hill. Pero pues Silent lo calificaron bien, ¿no? A Evil Weary. Fíjate que aunque tiene todo el sello de que pues este de Shinji Mikami que no niega que como que hasta se... hay un tributo sí, a Resident Evil, sí, como el primero donde vas con donde está así agachado, yeah, y se cae, ajá, la cabeza y se gira, ajá. Sí, este, tiene todo. Yo no me di cuenta, fíjate, jugué esa parte y ah, órale, tiene todo ese sello, es como un recopiló lo mejor que tenía de los Resident y lo aplicó aquí, o sea, es como un Resident, sí, renovado, ajá, bien hecho. Es como aplicado, lo que debería haber sido, como lo que debería haber sido. Pero también si lo sacabas después del 3 o del 4 ibas a decir, eso, sí, no lo hubieras valorado. Como que hizo falta la. Pero ya ahorita para mucho, que ahora la gente, o sea, para que cada quien
no se deje de llevar por lo que critiquen, por las puntuaciones, por lo que digamos nosotros. Mejor ustedes digan, ay, pues ese se me hace chido, réntenlo también, porque ya ahorita es una lana. Pueden bajar el demo. Ya es una lana lo que te gastas. Sí, 1,000 pesitos. Ah, lo rentas, 30, 50 pesos que te cuesta rentarlo. Te gusta y te lo compras. Y lo compras. O te bajas el demo. Porque y ya ahorita ya no son, ya no son objetivos con, sí, con los juegos. Dicen, ah, pues este tal creador, si no hace una joya como de Resident Evil, le vamos a poner mala calificación. Eso es lo que comentamos la vez pasada. De Destiny, que decían, ay, si no es como Halo. Que fue lo que comentamos la vez pasada de Mikami, que decían, bueno, es que como él es el genio del survival horror y creó los Resident, si este juego el no es un juegazo así que la saque del estadio, entonces automáticamente es malo. Entonces como que sí, ahí sí ya está muy tendencioso a veces las críticas, los reviews, incluso muchos medios, no dudes que pues no reciban ahí una lana por hablar bien del juego, bien o mal de algún juego. Porque por ejemplo ahora que fue el de Shadows of Mordor, no sé si tú supiste por ahí, a todos los youtubers les ofrecían un contrato para que pudieran hacer el gameplay y que lo subieran. Y a nosotros, ¿por qué no? Sí, nosotros queríamos una lana también. Es que te daban tu copia del juego y en el contrato, pero el contrato especificaba que no podías decir nada malo del juego. Y eso lo dijo por ahí. No nos hablaron, imagínate. No, ese Saiyan nos va a tirar mugre, se queja mucho. O el Axi va a contar chistes de esos. Sí, el Axi va a hacer chistes de orcos. Chistes pelados de orcos. Pero fíjate que ahorita dijeron que en YouTube que nos van a apoyar hacia los youtubers mexicanos. Tienes que, bueno, mexicanos, pero es que ahorita, mira, los cuates de Wherever Tomorrow ya tienen uno que es de videojuego. Sí. Wherever Tomorrow ya tiene uno que es de videojuego. Sí. Ahora ya todos van a querer hacer de videojuego. Todos van a sacar ahí, como ya tienen su infraestructura. Sí, ya tienen infraestructura, pues ya tienen lana, ya conocen gente. Tienen ya contactos, entonces los apoyan, a lo mejor las compañías ya Sony, Microsoft, les dan acceso a los juegos. Y sobre todo porque ya ves que el Wherever y su crew y su grupo hicieron así, ahora él es el que tiene un chorro de visitas aquí en Latinoamérica. Sí, aquí para publicitar. Órale, pues ya. Ya muchos, los que quieren publicidad los ven ahí. O por ejemplo los chavos de Atomics también, que ya saben que tienen. Pero ellos saben. Pero lo que voy es eso, que primero se van a ir con los que ya están establecidos. O sea, por ejemplo, que si también Atomics. Si a ti te dicen, oye, ¿con quién te quieres anunciar? ¿Con el par de mensos de Gamerson TV o con los de Atomics? Pues aquí le vas a llevar tu juego. Y Atomics también le han metido mucha lana por los que. Primero eran los Game Rush, los que querían, no, vénganse para acá. Con Game Rush, y luego pues ahí parece que ya mejor hicieron el... Y los Game Planet con Level Up. Pero sí, como que se enojaron. Sí, sí. Game Planet, si necesitan un programa, aceptamos patrocinios. Pero bueno, y le pusieron pues calificaciones 7, 10, sí, los de Polygon, no le hagan caso a esos de Polygon. Los de Polygon son bien trolls. Son como estos, son bien amargaditos. No, es cierto. A mí no me desagrada la imparcialidad. Yo creo que haya justicia. Los de Polygon califican los juegos así como él critica a los de Nintendo. Los de Polygon calificaron bien mal a Bayonetta porque dicen que es sexista. Porque es sexista. Y ahorita anda una muchachona, ¿no? En Estados Unidos también. La Anita Sarkeesian. Anita Sarkeesian. Sí, o sea, que hasta la han amenazado de muerte y que le amenazan. Yo creo que también está mal eso. Es que los hardcore de Nintendo dijimos, queremos pelos en el Nintendo. Y ahora estaba Bayonetta y los pelos se convierten. Sí, pusieron pelos, literalmente. Y sí está de pelos. Fue literal. Sí, pero les digo, le censuraron, le pusieron su trajecito. ¿Ya viste el traje de Bora? Pero en el gameplay, porque en los displays no sale censurado. ¿Quién sabe? No sé si viste. ¿Quién sabe? Es que aquí en América censuran unas cosas y en Japón censuraron Evil Within. Por decir, hay uno donde está así un cuerpo en ¿cómo se dice? Donde los hacen la autopsia. Para autopsia, sí. Bueno, donde les hacen la autopsia está el muerto ahí todo estripado. Es una morgue ahí. Y en el japonés está tapado. Es que fíjate que en Japón la ley japonesa
prohíbe que se vea cualquier parte íntima de, incluso en las películas porno japonesas. Sí, es cierto. Por eso les ponen los cuadritos. Hasta las películas porno japonesas deben estar censuradas porque por ley no se puede ver ninguna parte íntima. O sea, bueno, es que es por la cultura, ya ves que son bien distintos. Y son bien puercotes allá, no sé qué, sí. Se espantan. Vamos a mandarles a nuestros amigos de YouPorn. Hace mucho que no habíamos mandado. Y de brazos. El pelón de Brazos, saludos. El pelón de Brazos, ahí sí. Ese estuvo muy bueno, me gustó mucho que le mandamos saludos, la verdad. Y a ver, sigue con esto, a ver, vamos a seguir con esto del tema de la censura, porque... Hay un juego desde Mortal Kombat, ya también habíamos platicado algo de ahí. Que de hecho fue el que empezó la polémica de la censura de los videojuegos, ¿verdad? En Mortal Kombat, cuando fue la agarrón entre Sega y Nintendo, que uno lo sacó censurado y el otro no, y de ahí se armó todo pero, el tema. Mira, de la nosotros censura. Porque somos más grandes, pero ¿crees que sea necesaria la violencia en los videojuegos? No, mira, yo creo que depende, o sea, también yo creo que la gente tiene que... Bueno, para eso están las clasificaciones ya de videojuegos. Obvio que no le vas a dar un juego que dice adulto solamente a un niño de 8 años. Pero si aquí en las tienditas les venden a 8 años su cigarro. Es que ese es el problema, que aquí tienen que respetar eso también. Por ejemplo, en una tienda, en un Blockbuster, en un Game. Deben de, si llega un niño, hacer la venta. Si llega un niño y te quiere comprar The Evil Within... Y el juego ahí está clasificado, Mature, ahí dice, ahí tiene la M, mayores de 17 años. Entonces, si llega un niño y tú ves claramente que el niño no tiene 17 años, ¡ay, me da el Evil Within! ¿Sabes qué? Es que este es juego para adultos. Ven con tus papás. No te lo puedo vender a ti. Si vienes con tu papá y tu papá te lo compra... Adelante. Pero sí son de burros de los papás. Y el vendedor debería tener... Sí se los venden y sí se los rentan. Y Grand Theft Auto. Pero el vendedor debería tener, por lo menos debería haber ahí alguna ley que obligara al vendedor a decirle al cliente, ¿sabe qué, señor? Mire, este juego es para adultos, tiene temas que no son buenos para el niño. Si usted lo quiere comprar, yo se lo vendo, pero yo le tengo que hacer aquí la aclaración de que es un juego para adultos. Mira, a mí me ha tocado así de que me dicen, ay, quiero el Grand Theft Auto. Y le digo, pero van con sus padres, le digo, oiga señora, pero este juego es para adultos. Dicen prostituta, dicen ¿sí? pollas, dicen pollas, dicen groserías. Son mafiosos, drogándose, matando. Y el papá, pónselo, es que es para que se entretenga. Y luego por eso a los 15 años andan metidos ahí de narco. Y dando balas. En Estados Unidos andan balaseando escuelas. Se van al campanario de la escuela. Y también los papás deben de estar al pendiente. Ahí deben checar eso. Y ahorita ha habido un juego, ¿no? Que uno que se llama preguntaba. Hatred es el jueguito. Pues está muy polémico el tema porque supuestamente es un cuate que se le botan las canicas. Y pero se ve así como lobo, ¿no? Sí. El enemigo este de Batman, sí. Como muy completo. Sí, sí, pues así muy... Pero muy, se ve así gente... Muy bizarro en el sentido anglosajón de la Que de así la también palabra. Creo que había un juego en computadora. Ajá. Entonces supuestamente este cuate pues hace un snap y decide que odia a la humanidad. O sea, se le cliquea así todo y... Sí, sí. Ahora sí me voy a vengar. Sí. Godínez. Es un típico Godínez que... Y un día se despierta y dice, que, ya, ahora como sí. Como la de la película esta Día de Furia, no sé si te acuerdas, que se trata precisamente de eso, de un cuate. Ajá, que se le va y agarra su escopeta. Pero sí se ven cosas muy tronadoras. Este juego pues sí está fuerte porque, por ejemplo, te conviertes en unas sino serial, las misiones sí están así de que ve y mata a todos los que están ahí en... No lo que se ve en pantalla, sino que también es el tema. Sí. Dices, pues tú eres un nerd que te acarrillan, ve y échate a todos. Ve y mundo. Mata a todos los que te hacían bullying. Entonces, pues sí, pero ahí es donde yo te digo que pues debería entrar el criterio de la persona que lo juega y saber que pues es un videojuego, obviamente, si lo tomas sí, o como sea, un si videojuego, tienes una cultura sí, con tus papás. Por eso se supone que es para adultos, un adulto ya sabe que eso es un videojuego. Ya ves también en el cine que ¿sí? quitaron una escena del Batman, el Dark Knight. Ah, sí. Porque había habido uno que... que sí, que, bueno, sí, el que fue balanceo. Que salía en la película sí, sí. Una escena muy... Sí, sí, ahí muy parecida y entonces parecida, pues sí, te digo película. Ya... No, es el trailer de una película de gangsters. Sí. Que salió en la premiere de Batman. Sí. Y luego ya no lo volvieron a poner. Sí, ya no lo pusieron a raíz del que quitaron esa parte de la
sí, de la película. Sí, porque estaba ya muy... Ya sabes que ya lo de los gringos son muy de que... Doble moralistas. Según ellos, muy libres y libertad de expresión, pero son los que más se ofenden de cualquier cosa. Y tienen a Jersey Shore. No le puedes hacer más. No le puedes decir a alguien gordo porque ya va y te demanda por... Porque ofendiste sus sentimientos. Y yo creo por eso también... Nintendo se ha mantenido al margen de eso, ¿no? Y sí, que dice, no, pues no quiero broncas. Yo no me meto en broncas. Mis juegos. Y es que hay, siempre, hay como violencia justificada, como sí, los desnudos. Sí. Pero justificada, o sea, agradable. Pero hay otra como muy grotesca. Sí, muy como que es nomás violencia por aventar violencia. Sí. Y hay también violencia chistosa, así que. ¡Ah! Sí, claro. Como por ejemplo Super Smash, que son trancazos, pero son de risa. Que, o sea, que le censuraron ahí los chones a la pobre princesita. Ah, los chones, ¿qué tiene que ver los chones con la pobre? Sí, entonces, pues sí, de ese jueguito ya la compañía, porque querían que al parecer le entraran ahí los de Epic, los que hicieron los Gears of War. Pero no, dijeron que ellos no... Ah, prestarles el motorcito, sí, y todo. Sí, que querían que le entraran ahí como el motor gráfico del Gears y todo eso, Porque ya es que ellos tenían como una versión mejorada de... El 4, ¿no? Creo que hicieron el 4. Ajá. El 4 es la hora que hicieron. Sí, del Unreal Engine. Pero mejoraron ellos su propio motor y dijeron, no, ¿sabes qué? ¿Y los de Epic son también los del juego del Unreal? No. Unreal lo hizo otra compañía. Sí, son del Unreal. Sí, los del Unreal. Es por, no, ¿qué crees que se llama así ese motor? Sí, el Unreal. Sí, el Unreal, sí. Pero hasta sacaron un juego de 360, creo que era el Unreal. Pero eran dos compañías las que hacían el Unreal, ¿no? Sí, el otro, ID Software. Los de ID Software. Sí, pero yo me acordaba que eran los de Doom, que es ID Software, sí. Sí, no sé, pues ahí Epic. Y bueno, mira, a ver, ¿qué más tenemos? Ya no hablemos de cosas perturbadas. Pues, por ahí tenemos, una edición que va a salir del libro Guinness, ya sabes, ajá, donde ponen todos los récords, pero esto va a ser la versión gamer. Qué bueno, ¿no? Que ya está tomando, es que ya es una cultura ser gamer. Ya, sí, ya no es bueno. Así como que... Es que antes era así como que... Era, ay, son para niños. Sí, y ahorita ya... Ándale, ya ahorita ya se fue haciendo como que nadie cultura. Ahora no, ahora está cool. Y ahorita es como saber si no, pues están los comiqueros. Ajá. Y los otakus, los que les gusta el anime. Y los gusta el anime. Y los gamers. Ya también. Y lo bueno que, pues... Tenemos poquito de todo, ¿no? Lo que yo he dicho, que siente, nosotros tenemos de todo. Sí, ahí hay variedad y hay para todos los gustos ahí, Y pues es lo que van a sacar, un libro el año que entra, Que van a poner cuántos muertos por jugar, que era StarCraft, ¿no? World of Warcraft. También con el StarCraft. También con el StarCraft. Ahí se mueren luego los usuarios, creo que tú tienes por ahí. Ahorita les voy a comentar, sí, pero el chiste, pero ahí sí se murió uno. Ha habido muchas. ¿A quién jodido se le ocurre estar jugando sin ir al baño, sin echarte sin algo? Comer. Está bien que te piques, no, si te picas a veces, ¿verdad? Sí, pues, que dices, chales, ver, que te metes a las 9 y, ay, son las 3 de la mañana. Cuando yo compré el Ocarina of Time, ya sabía que iba a decir uno de Nintendo, a ver. No, pero digo, o sea, va sobre eso. Cuando compré el Ocarina me llegó, me senté, lo puse y lo empecé a jugar y hasta que lo acabé no me paré. Yo me metí al árbol y dije, no, ya le sigo. No, yo me aventé 37 horas seguidas jugando el Ocarina. Yo creo que me tardé más en estar buscando la lana para agarrar mi escudito y la espada. Para yo dije, no puedes pasar. Y yo traigo mi escudo, nada. La espada. Necesitas una espada, sí. Sí, ese miedo. Y digo, ya llegué al arbolito y ahí dije, no, ya, mañana. No, yo lo agarré, lo senté, me llegó en la tarde. Gus, llévatelo. Y de un sentón me aventé la Ocarina 37 horas seguiditas y saqué el 100% todo. Allí todas las botellas, las esculturas, todo. Y sí, digo, nomás hice una pausa para cenar ahí. Te voy a mandar ahí al récord, al libro ese de récord Guinness para que el más paleo de Nintendo. Es que Zelda es Zelda. Y luego ahí viene por decir que el Minecraft 24 horas con 10 minutos, ¿o qué? Ah, es un maratón más largo. 24 horas, que es un día, ¿verdad? Viendo cuadros. Un día, no, pues hubo una chava que se llevó 2 años, un chavo, 2 años en hacer una ciudad. Una ciudad, sí, subieron ahí la foto. Y luego también han hecho del Master Chief y todo, ya ves que ahorita ya lo compraron los de Microsoft, pues pasaron un trailer. Eso sí es nivel rata. Y luego, objetos, 23.803 objetos de Tomb Raider. Tomb Raider. Y luego jugando FIFA World Cup 2014. Jugando ese, fíjate. Los FIFA lo que tienen es competitividad. A lo mejor porque a ti no te gusta, pero sí hay 4 chavos que les gustan los FIFA. ¿Sí? Y es que es por el ego. Yo tenía un cuate, yo por eso dije,
voy a jugar de videojuegos. Primero fue con mi hermano y luego fue con este pesquero, un mendigo. Yo los jugaba, pero y muy casual. Es que eso se da. Eso como también, un partidito. Eso también es algo viciante de un videojuego, sí. La rivalidad. Sí, la competencia. El honor de que digan, no, cómo me... Que nosotros ya no tenemos honor. Perdimos contra los Insercar. A mí me pasaba con el Golden Eye en la reta y tenías que ganar porque no, ¿cómo te van a ganar? Y el juego más vendido. Digo, no, más premiado. Es que si ese lo premian para algo, ¿y cuál fue mi Robert? El Last of Us de Sony, que la verdad pues sí es muy bueno. De hecho, por algo ahí, por algo lo tienen precisamente. Pero yo me quedé con hambre. O sea, me quedé en el final. Sí, como que... ¿Verdad que sí? O sea, sí, te dejaron como el Señor de los Anillos, de que el Frodo y el otro... Sí, sí, vamos a ir a esa torre. Sí. ¿Qué? No pueden ser, ¿no? Para eso lo hicieron. Sí. Para eso lo hicieron los desgraciados. Como que ahí venía ya la... Y ahora en Play 4. Sí, creo que ahí viene ya la... Pero se tardan. O sea, no va a salir el siguiente año ni al siguiente. No, como para el 2017. Pero va a ser otra chulada. Otra chulada que ya no vas a ver igual. Porque ya va a traer muchas cosas. Sí, siempre el primero. Fue lo que pasó. Salió Ocarina y todos los después ya no es lo mismo después de Ocarina. Devil May Cry. El primer Devil May Cry ya no es lo mismo. O sea, sí se va lo mismo. Pero el primer Resident Evil pelea porque dicen, Ocarina es el mejor. Y otros dicen que Mayoras. Pues ahí va como en gustos, pero bueno, al menos para mí el Ocarina es... ¿Que no has visto uno que tuneó un Nintendo 64, pero es como moradito con el de... con el de Mayoras? No lo he visto. Está precioso. Pero bueno, pues estos cuatro, los de Microsoft, ahora ya confirmaron otros dos packs y ya se lo pegó los de PlayStation, que sacan los packs de un color con el juego. La misma consola blanca que va a salir. No, es que ya dijeron, o sea, ¿qué chiste tiene? O sea, está bien para el que no tiene la consola y diga, ah, órale, pues lo compro, sino que te suben $1,000, los mismos $1,000 del juego. Y que luego te dan otro regalito de otro juego, sí. Como el de Assassin's, así va a venir, ¿verdad? Van a venir dos paquetes. Un paquete es nada más la consola blanca con su Assassin's Creed Unity. Ajá. Y ya. Y viene otro paquete, otro bundle que está un poquito más caro. Viene el Unity y viene el Black Flag. Y creo que trae creo que traía un control también. Que ese Black Flag estuvo bueno. Estuvo bien calificado, que creo que fue el más decentito ya de los Assassin's. De los más decentes. Sí, porque los primeros estaban muy calificados. Fue muy colgadona la jugabilidad ahí en los primeros. Y el del Master Chief Collection, ¿qué trae? El Master Chief Collection. Creo que va a ser blanca. Igual las que les sobren ahora del Sunset Overdrive. Sí, iba a ser blanca. Sí. Y háganla. Es que también uno llega eso en Japón, ya ves la que pusimos una vez. Debería ser blanca, pero por lo menos con el logo del juego, algo adornadito. Sí, el por lo menos que te regalen un sticker para pegárselo ahí, algo, no sé, algo. Que no se vea plana y blanca nada más la consola. Y bueno, pues ahora de lo único que me sé. Ya, envíciate. No, nada más de que ya salió Killer Instinct. Salió la nueva temporada, no viene completo, es que es los Iron, no me acuerdo, es otra compañía. Te lo van dando por pedacitos, sí, ¿no? Porque a veces quién eran los primeros que, y yo amo Killer Instinct, es que era otra compañía que la compró Amazon, sí. Y ahorita están con los chavositos de Iron, han hecho un buen trabajo, sacaron dos personajes en el anterior. Que Rare se ofreció para hacerlo, pero Microsoft les dijo, no, gracias. No, ahí anda, ¿cómo se llama el cuate? Pero al principio se ofreció Rare para hacer la secuela. No, pero que dijeran los Stamper, ahora nosotros nos lamentamos, mi respeto, pero ha sido un regreso digno, y te digo ahora, lo que hicieron, ni cuenta me había dado, porque te digo, a mí lo que me importa ahora el juego, que estaba en 720, y ahora se supone que ya está en 900, creo que le metieron cosas gráficas, o sea, cambiaron el menú, antes se parecía mucho a un Killer Instinct, y ahora ya lo pusieron así como un juego de pelea. Que no me agrada, se ve más bonito, pero a mí no me agrada porque yo soy de los viejitos. A mí me gustaba el primer que... Y pues ahora en un torneo, déjame te paso otro chisme. Eso ya es amarillista, ya tiene amarillista. Mi nota se llama Killer Instinct. Por eso vino Killer, de amarillo. Para la nota amarillista. Se murió un pobre chavo que ya estaba en un torneo de baterías. No seas gacho, si eso es muy... No, es que... Oye, espera, si se murió un chavo, quiere decir que metí los tres asiáticos. Ya, ya soy el primero. Ya, se muera el otro. Yo no soy dos asiáticos. No, pero eran gringos. Es que te digo, han aceptado bien
el cómo se llama, a Killer Instinct, porque los Evo y todo eso, ahora de torneos y todo, este, de Smash. De Smash el que se llevan es el, ¿cómo se llama? Es un mod que hicieron. Ajá. El de Smash de Wii, pero como parecido como con el Brawl, que se llama PM o así, algo así. Algo así es un mod. Los modifican como para los campeonatos. Sí, pero y órale, con eso. Y el Killer, pues te digo. Como el cartuchito de Nintendo ese que venía modificado con los juegos para campeonatos. Sí. Y te digo, y hacen torneos. Y estaban en un torneo, dos, así, unos chavos, no se ve ahí el video. Pero al pobre chavo le dicen, ah, no, sí, pásale ya al podio porque vas a, para la siguiente fase, acabas de ganar. Y le dicen, no, pues ahora le pasa, ya se cuenta que estamos como así nosotros, y pues ahora le pasa el chavo y los chavos están aquí. Y bolas, le dio un ataque cardíaco. La emoción de... No, ¿cuál? Las McDonald's ahí en Estados Unidos. Sí, ya vamos. Para allá, también aquí en México, sí, también ya estamos, miren, yo ahí con mi cocota de litro y todo eso, sí, estamos la bien fifones. Por eso sí, ponemos la cámara aquí arriba, bien chavos. O sea, bien chavos de 25. Chavos rucos como sí, ya, nosotros. No, pero o sea, a mí se me hace una edad muy joven para bolas. Sí, para un infarto, sí. Y pues ahí está. Y luego estos cuates, los de Rare, pasando a otra cosa, ya dejando el amarillismo. pues que tienen algo con Microsoft, que quieren sacar algo. No, es que ahora en el E3 presentaron un juego, creo que se llama Spark. Un creador, Project Spark. Que quieren hacer como un Minecraft, pero ese piensan ponerlo como una herramienta para que desarrolles un RPG, uno de aventura. Y en ese hicieron mucho hype porque al principio salió Conker. Un Conker, como que va a haber paquetes, ¿no? Como que de seguro, sí, sabes que Microsoft... Algo que le un excelente juego al Conker y van a querer utilizarlo. Y te van a vender el paquete. Y se ve que van a empezar a meter franquicias que hizo Rare. Y te van a cobrar los paquetes. Pack de Perfect Dark, pack de... Y un pack de Killer Instinct. Y el pack de Conker. Ándale, ¿qué pack de Killer Instinct para que hagas cosas? Y el pack de Halo, y para que metas tus... Sí, aprovechándose nada más de los nombres. Ya ahorita también, ese Microsoft está comprando compañías huecas. Billetes, lo que quiera Microsoft. Nombres y franquicias porque, pues, fuera de... ¿Qué será? ¿Cómo se llama este? El de Alone in the Dark, no. El de... De terror de... ¿Los de Silent Hill? No, hombre, de Microsoft. No sé. Alan Wake. El Alan Wake. Fuera de Alan Wake, que es decente. Que estuvo bueno, sí. Fuera de... Ese era de Remedy. De Alan Wake, de Gears of War y de Halo. ¿Qué tiene a diferencia de las otras? Nada, no puedes decir Nefas, Call of Duty. No, de Kinect, no. Ni tampoco digas, a ver, ¿con qué juego es súper extra con el Move de PlayStation, con el Wii U Pad, que también todos se rajaron y no, a excepción de Nintendo? Bueno, todos de Nintendo Party, sí usan su... No ha habido ningún hit, pava, solo que estés esperando ahora estos, ¿cómo se llaman los? El del Tobat. De hecho, viste que en el Fatal Frame, pues ya ves que usas el pad como la cámara para enfocar a los espectros. Pero luego también ya ves, no llegan acá. Sí, es lo que estábamos diciendo, que estaría bien chido en los juegos esos que apagaran la televisión y con el Wii U Pad tú solo pudieras así estar detectando. Pero pues se falta el frame, trae algo así, pero a ver que llegue de este lado. Les ves, pero trae la cámara esta que venden mandando 1-800X, no, así los ves encuerados a las monas, ya también se andan quejando, porque andan encuerados a las monas, chispos, si te espantas, pues tú te sales en calzones, no dices, me voy a poner mi traje. Déjame visto antes de huir de aquí, sí. ¿Qué más, mi Robert? ¿Qué más tenemos por ahí? Pues por ahí viene la Comic Con de La Mole para el 2014, ahí en la Ciudad de México. Ya, hago esta de dengue, no porque no me guste, sino porque no podemos ir hasta allá. Sí, está. Deberían hacerlas. Pero es así que vienen cosas chidas, ¿no? Porque luego a veces nada más hacen vendimias. Como que deberían moverla de repente a otras ciudades. Sí, de ándale, ¿no? Una gira en México. Y ya también estamos así, Guadalajara, México, Monterrey. Y luego mira, aquí es el mero centro de la República, aquí Aguascalientes, León, es el área centro. Pues como que estaría bien hacer una aquí en el centro y que vengan de todos lados. Bueno, en las fronteras ya se Guadalajara y Monterrey, por eso. Pero aquí, por ejemplo, que es mero en medio, pues así viene la gente de todo México aquí al centro.
y a todo dar. Y viene tu ídolo. Viene invitado, sí. ¡Mamma mía! Ya lo tienen en Instagram. Viene Examin Mario. Sí, viene este Charles Martin, la voz oficial de Mario. Que sigue conociendo a Club Nintendo. Sí, le pusieron es la voz. Esa voz de Mario. Cuando enseñaron. Ay, porque sigo hablando como Mario. Cuando enseñaron el demo de la cara de Mario que le podía escalar con el con el mouse de es nariz. Que se lo presentaron antes cuando también salían muchos mariecitos. Ah, sí. Como el cuando era el proyecto del cuando se llamaba el todavía era el Project Reality cuando el antes, Project antes Reality. De que fuera sí, el Ultra 64 sí. Y luego que se lo dejaron ver para Mario 64 la cara. Sí, la cara fue la entrada, la dejaron que la va a ser la voz. Sí, esa cara era el demo original. Va a venir el Viene también, chavo, viene Jim Starlin. Viene Jim Starlin. Que ¿Él de dónde es? ¿De Batman? Sí, es dibujante de los dibujantes de es el que dibujó Muerte en la Familia, donde se muere el peorcito de los hombres. Donde deja inválida a Batichica. Deja inválida a Batichica. No, ese es otro, ¿no? No es el mismo. Sí. Deja inválida a Batichica y entonces luego de ahí matan a Robin. Y entonces como que eso medio sí calienta, entonces Batman se enoja y va. Y viene mi novia, Dalín Cosplay. Dalín Cosplay, sí, que es hay una cosplayer. Hay un video por ahí para poner. Hablemos media hora, habla media hora de Dalín Cosplay, por favor. Ahí ok, pasando al siguiente tema. No, pero es una cosplayer chida. Es una cosplayer aquí mexicana, muy guapa, muy bonita. Que yo la he visto con el cosplay de Morrigan y en revistas también internacionales está saliendo. Dalín, agrégame. Sí, mándanos un tweet, comenta, no seas mala. Sí, sí, agréganos ahí, Dalín. Dale like y comparte. Soy tu ídolo, agrégame. Y mándanos potecitos. Como los nacos. Soy tu ídolo. Soy tu fans. Y también va a venir Gerardo Sandoval de las sagas de Wolverine. Las sagas de Wolverine. Puff Daddy. No, ah, no. De Piri. Ah, es otro cosplayer que hace Deadpool. De Deadpool y pues hace cosillas chuscas con Deadpool. Y pues ya ahí en las convenciones sí, pues se ha llegado a ser famoso. ¿Qué más, mi Robert? Porque ya nos tenemos que ir. Sí, ya nos están apurando el estudio. Pues las actualizaciones tenemos ahí ya este mes. Vienen actualizaciones de Sony y de Xbox One. Ya sabes que cada mes sacan alguna actualizacioncita ahí. Sí. De Sony lo más relevante, que ahora vas a poder meter tu música en una memoria para ponérsela chido, a la consola. No, eso está chido. Tocar tu música mientras estás jugando. A mí me gusta concentrar. No la puedes meter a la consola, pero te la va a tocar la puedes meter para está bien, o sea, para que no se esté consumiendo. Y la puedes tocar ahí desde tu memoria. Y los temas personalizables. A los de que ya habían dicho que vas a cambiar los colores. Es todo, le puedes cambiar los temas, iconos. Pero esa es otra opción de que le puedes cambiar los colores tus últimos juegos menú. Que hayas jugado te los va a agrupar. Sí, ya los acomoda, ¿verdad? Ya los va acomodando como de favoritos. Para que ya no estés batallando y ahí bajándole. Los que tienen ahí 80,000 juegos ahí registrados. Lo último que hayas jugado te lo va a mantener ahí. Y de Xbox One, pues nada más lo que salió fue de... Mejoras al menú, ya ves que ahí puedes hacer snap en las aplicaciones de que las haces ventanitas. No es tan snap, o sea, es que antes era una joda. Sí. Primero para estar jugando un online, por decir, estabas en un juego, la pantalla completa. Pero acá... Tienes que presionar el botón de Xbox para bajar la pantalla. Ajá. Y luego estar buscando aplicación esto es para jugar multiplayer, tenías que irte a buscar la aplicación, amigos, y luego ahí mandar la aplicación y luego no subir la pantalla. Era un relajo. O estabas con vos y no te obedecía y entonces tenías que irte al menú. Y ahora por decir ya puedes poner las pantallas hacia un lado muy fácilmente porque le das dos veces al sale botón, en cuatro y te sale una cruz así para y pues ya te puedes mover también entre aplicaciones. Facilitaron un poco ahí de que lo arruinaron y sí, dieron un pasote para atrás después de lo que habían ya logrado con el 360, que solo usó la interfaz. Sí. Y ese estaba chido ya en el Xbox. No, vamos a ponerle Windows 10 y Windows 8 y Windows. Sí, eso fue el Microsoft. Sí. Eso fue el Microsoft de la cosa. Y no, pónganmelo igual. Una cosa que sí se me hizo una buena actualización, lo de que puedes hacer que vibre tu control para encontrarlo. Ya sabes que luego hay muchos que dejan por ahí el control. Ah, y no sí, sabes es cierto, ni, no me acordaba, yo nunca no lo he probado. No saben ni dónde quedó el botado ahí el control. Entonces le das ahí en el menú ahí con la voz le puedes decir ahí que necesitas el Kinect. Bueno, no sé si tenga alguna opción ahí. No, si necesitas el Kinect. No lo he checado yo tampoco. Imagínate, pero imagínate los que no tengan el Kinect. Sí, pues sin Kinect ya, pues a buscar todo el cuarto hasta que salga el mentado control.
Le agregaron compatibilidad para los videos, para los Matroska, para los MKB. Ya tiene. Y ahora sí, sí habíamos dicho que los Matroska, pero sí, no los Matroska. Sí, que todavía no. Es que ese es un formato ahorita como nuevo, sí, como el que dicen, ah, es el HD. Y arreglos al media player. Es que lo habían puesto, nivel, pero no jalaba. Sí, lo habían metido, pero jalaba, no se agarraba. Cosas, no lo agarraba bien. Matroska, sí, ¿no? Sí, le habían puesto ahí, decía que el Matroska, y algunos los agarraba, pero algunos no. Es que hay varios codecs del Matroska. Y es como que ahora sí ya lo estandarizaron para que los lea todos. Y pues ya, esas son las actualizaciones ahí que vienen, cositas estéticas, ya sabes, Para los dos ahora no sabes qué hay de nuevo en las tiendas y no. Pues no, sí, como que muchas novedades ahorita, ¿no? Pues había ahí algunos descuentos, ya saben, chavos, cada semana en los Games with Gold y en la PSN Plus les ponen ahí descuentos. Pues ya cada quien métase ahí a la tienda y cheque ahí sus sus novedades. Compren Bayonetta, ese sí, compren Bayonetta, ahí viene, compren Hyrule Warriors también. Sí, y para muchos los que se quedaron con ganas, porque sí van a venir los dos discos. Sí, viene el 1 y el 2, entonces viene, ya también ahorren para su Smash, ya viene el Smash. Y bueno, ya saludo rapidísimo porque ya nos vamos a Marco Argenis, a Redondo Blanco, que, uy, pues él es un buen old school gamer. Él es más chico que yo, él es como de la edad de mi hermana, pero ¿cómo se llama? Pero yo le vendí mi Game Boy, mi ladrillo, con Mega Man. Por eso lo induje por el buen camino. Que no jalaba y por eso lo vendió. No es cierto. Tú sabes más, que él tenía el Game Gear, él todavía tenía cosas de que su abuelo les traía. Tenía su Game Gear, tenía muchas cosas envidiables. Se le chorrearon las pilas y tenía sulfatado. Es que antes era el trueque. Antes no te acuerdas que era el trueque. No teníamos eBay. Internet, creo. No había Mercado Libre antes. Así que nos saludamos. Pues ahí tenemos a Miguel Ángel Zamora, tenemos a Ulises Revenant. Ah, que él comentó, porque ya ves que la vez pasada fueron las resoluciones. Muchos comentaron también en el Facebook, nos comentaron que lo que prefieren es los juegos, historias. Más que la resolución. No que no les importa andar peleando ahí las resoluciones. Y a ver, está también Kevin, que él fue el que se ganó de las... Sí ganaron, sí hubo ganadores. Los lunches ahí con los teasers, ya háganse bolas. Ya de rato que nos pasen por decir los ganadores. Sí, que ahí ya lo ponemos ahí nosotros en el Face. Y pues bueno, pues vámonos, mi Robert. Pues ya por ahí los dejamos. Esperamos que no se hayan aburrido mucho aquí con nuestras payasadas. Que nos den like, que compartan, nos sigan en las redes sociales. Den like, compartan. Al que le caiga gordo, pues también compartanle ahí para que sufra. Y como decimos siempre, mi Dani, esto no es Game Over, sino... Please continue.